de humo, mi chica de humo. Ay, yo que sé de dónde vive, yo no soy un detective. Yo que sé, yo no soy detective, la paso fatal. Mi chica de humo, mi chica de humo. Semanas en eso. ¿Qué clase de sable de luz podría construir con la basura que tenemos aquí? Yo tenía refacciones que encontré en este tiempo. Y yo tenía algunas piezas que funcionan. Circuitos moduladores, un puerto de energía. Chopper incluso donó una celda de energía. Yo le di tecnología adicional. Fue bastante específico con lo que buscaba. Quiero que tú lo revises primero. Bueno, es diferente, pero me parece perfecto para ti. Adelante. Que todos anticipamos jamás llegó. El imperio, alguna vez invencible, comenzaba a fracturarse. La pequeña rebelión se volvió fuerte. Y con la victoria decisiva en la batalla de Endor,
El reino de terror del Imperio llegó a su fin. Tras la guerra, Zeb llevó a Kalus por el camino secreto del hiperespacio hasta el planeta Lyra-San. Fue entonces cuando Kalus entendió que no había destruido a todos los Lasat y que prosperaban en su nuevo mundo. Un mundo donde era bienvenido como uno de ellos. Hera peleó en la batalla de Endor, igual que el comandante Rex. Para entonces, ya se había agregado nuevo miembro a la tripulación del fantasma. Espectro 7, Jacen Syndulla. Nacido para volar, igual que su madre. Y bueno, ya todos sabemos cómo era su padre. En cuanto a mí, solía creer que Ezra contaba conmigo para proteger a Lothal, el planeta y el pueblo que le preocupaban tanto. Pero un día, entendí que había más que eso. Había algo más que estaba destinada a hacer. Ezra está por ahí. Y ya es hora de traerlo a casa. Right now, things are flowing. Where do you think you're going, baby? Hey, I just met you. This is crazy. My number, so call me, maybe. It's hard to look right. Baby, but here's my number. So call me, maybe. Háblame de ti, de esa señora. De tu mal secreto, de tu noche oscura. Yo te encuentro bella como una escultura, señora solitaria.